El Dorado, con mi compa Lalo Mora Junior, dice: 1, 2, 3. De un color dorado claro, más bien tirando amarillo, de los criaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre, pero no tenía registro. Esto tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky, pero no miro al Dorado, que de todos fue el azote. Lo cedió como cabestro un día que vendiera un lote. Pero 4 aventureros lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón y ahí mismo lo pintaron y por kilos los billetes con el Dorado ganaron. El gran zar era la meta, pero le faltó dinero, y es que el contacto con padre le resultó chapucero. Le apostaban 100,000 dólares, casi nada, al Dorado por ligero. Pero resultó una cuña con una bestia muy fina. Fue la Lady de Inglaterra, famosa y de veras fina. Ella sí aceptó la apuesta en carrera clandestina. Ian Crawford montó a la dama, al Dorado Chuy Guerrero, dos diablos de los carriles con azufre del infierno. Llegó el Dorado adelante, siempre llegaba primero. Pero la dama, compadre, venía por un compañero, se llevó los 100,000 dólares y al Dorado por ligero, y los 4 aventureros perdieron vida y dinero. Gracias, compadre. Gracias por la invitación.